Durante toda la Expo Pérez de León 2016, la Policía de Tránsito se mantiene dando vigilancia en la actividad. Precisamente este 14 de febrero se llevó a cabo el tope, el cual contó con un amplio operativo, principalmente porque el desfile se realizó por la carretera Interamericana Sur. Durante el desarrollo de la actividad no hubo mayores problemas. Para la gran cantidad de vehículos y personas, la verdad que no se ha presentado mayor cantidad de problemas, se ha sido bien normal, siempre un congestionamiento. Se puede decir que normal porque es mucho la afluencia de personas acá. No hubo ningún problema vial hoy, no es control, estuvo en orden todo el tope. No hemos tenido ninguno, por suerte, ninguna colisión ni ningún evento así que se pueda considerar anormal. Los oficiales afirman que no hubo tampoco atrasos. En cuanto al desfile, siento que bien porque no hubo mayor atraso con el tránsito. Cierto que se circula a algún lado despacio por el carril reversible, pero circulando al fin. Además que los organizadores, en este caso la Asociación de Caballistas del Sur, ACASUR, tramitó los permisos correspondientes. Sí, son actividades que cada año van creciendo, por lo cual requieren que tengan sus permisos correspondientes y que la gente conozca, y porque se van a ir desarrollando y se necesita que continúen, y si continúen, que se hagan como dice la ley. Una vez concluido el tope, los oficiales se encargaron de regular el tránsito por la zona. Cabe indicar que la Policía de Tránsito mantiene constantes controles en la zona, sobre todo los fines de semana.